Casi de entrada me planteó, dice, yo dice, voy a ser como Arturo Rimbaud, voy a escribir dos libros y voy a pasar a la inmortalidad. Con dos libros notables, ¿no? que llaman la atención. Se ha transformado en un ícono de la cultura uruguaya, de la poesía, en un poeta de culto. En un poeta de culto real. Desmitificador. Perfeccionista. Y estaba en un camino muy distinto. Por lo vanguardista, sobre todo, ¿no? Es un poeta experimental, explorador. Una posición excéntrica. Sobre todo si se lee en contexto histórico. Descoloca totalmente al lector. Arturo Rimbaud, desnúdate y explica. En un cortinaje de cortinas, donde rompen los huecos amarillos, un hueco en cada aire. Farol, autobús, color. El Uruguay no tuvo una escuela surrealista como tuvieron otros países. Y el surrealismo, estamos hablando de una de las corrientes principales en la poesía occidental del siglo XX. Y de ahí la sincronía, ¿no? Parrilla se vincula con una estética que estaba de alguna manera relegada, no solamente aquí. En ese caso no lo veo a Parrilla como un raro, sino lo veo como un personaje que estaba muy sintonizado con su tiempo. Pienso que Parrilla no podía ser visto por quienes marcaron en lo sucesivo, en los años sucesivos, el diapasón crítico más fuerte. Se movió en los circuitos laterales, nunca en el centro del canon, nunca en el centro del oficialismo, en el sentido más amplio de oficialismo. Bueno, no podían rescatarlo como alguien que importase. No podían, no, francamente no podían. Eran gente marginales dentro de lo que podría llamarse la aspiración intelectual de aquel momento. En los últimos años ha venido siendo revalorado o redescubierto por generaciones nuevas de lectores y de poetas que han recuperado la retórica de Parrilla y han empezado a entender otros lugares de la literatura uruguaya que el canon, consciente o inconscientemente, ocultaba. Los marinos borrachos con balbuceos en cada plato, en cada gorrión un árbol sin garganta, en cada cara los veranos bordados, la anestesia de rumoraje y rama o estatua. La movida cultural en los cafés, las tertulias de cafés, no solo se cultivaban en el centro, sino también en aquella época donde los cafés de barrio eran uno en cada esquina. Ese que está ahí, desgraciadamente cerrado, es el Yatasto. ¿Con qué estaba relacionado el café en los años 40, sobre todo, y 50? Estaba relacionado con los cines. Donde me trajo Parrilla, después que estuvimos y lo encontré acá, en este lugar,
donde estaba el cine Victoria. No llegaba hasta acá, no, llegaba hasta acá, hasta donde estaba esto. Acá estaban las puertas. Ubiquémonos en los años 40, cuando esa, la calle Sierra era una calle importante, era una calle pujante. Hoy lo retiraron para atrás, para el Dios Seco, ¿qué finalidad? Aproximadamente, por ahí, en ese lugar, estaba la boletería, y ahí fue donde me encontré con José Parrilla, un joven, igual que yo. Aproximadamente tendría 17, 18 años. Una noche, que él hacía un beneficio para poder editar su primer poemario. Escucho las piadas más grandes y con más bronca que he escuchado en mi vida. Me acerqué a él, le pregunté qué le pasaba. Y bueno, me planteó todo lo que le pasaba. Que él había organizado un beneficio de cine a los efectos de poder publicar su primer poemario. Y estaba enojadísimo, estaba puteando y con una bronca bárbara, insultando y diciendo que la gente era una burra, que era incapaz de comprender la belleza y el valor del arte que tenían esas películas. Y le digo, ¿cómo te llamas? Dice, José Parrilla. ¿Y vos? Me pregunto. Digo, yo me llamo Mario García, le digo. Soy obrero de la madera y poeta. ¡Ah, sos poeta! Sí, escribo. Pero, ¿qué cosa? Ahí empezamos a charlar, se calmó, empezamos a charlar. Y veo que con toda esa poca plata que había, que tenía, me dice, vení, vamos hasta acá enfrente, dice, al boliche y nos tomamos un café. Y el boliche justo era allá atrás, estaba frente al cine Victoria. Fuimos al boliche y justo en una mesa que daba sobre la calle 9 de Abril, habían 4 o 5 personas, se acercó a ella, lo saludó a uno a uno, y me presentó el poeta Mario García. Yo los quedaba, mira. Es interesante cómo en estos cafés de barrio, podemos decir, también se generaban encuentros culturales, como en el centro. Tal vez ellos venían de los cafés del centro a la noche, o cerca de la medianoche, y recalaban antes de irse a dormir, porque todos vivían por esa zona, los que vamos a nombrar, por ejemplo, Iber Falco, por ejemplo, José Parrilla. Uno dice mayor gusto Pedro Picato, el otro mayor gusto Liber Falco, el otro mayor gusto Ángel Muñoz, otro mayor gusto Aristides Dota, otro mayor gusto Maggiani. Y bueno, era un núcleo de poetas, de escritores. La mayoría eran trabajadores. Los que estaban esa noche eran todos trabajadores. El Yatasto estaba abierto toda la noche. Porque era una época, además, en que la gente hacía mucha vida de café. No había televisión, recordemos. Existía la radio, sí. Pero era un ritual, no solo obviamente de los intelectuales o de los escritores, de la gente en general. Porque era noche de vino y de tango. Aníbal Troilo estaba permanente en la radio, el gallego sabía que nos gustaba el tango y ponía la radio y escuchábamos a Troilo, Malena, Pinta Roja y todos los tangos de la década del 40. Eran como el reino de masculino, por excelencia, ¿no? El mostrador de copas, el lugar para hablar de mujeres, pero no para recibir mujeres, ¿no? Y muchas noches, o de madrugada, terminábamos con el vino ya en la cabeza, dándonos vuelta, terminábamos cantando.
Muchas veces terminábamos cantando, fundamentalmente comenzábamos con las canciones de la Guerra Civil Española y terminábamos luego con la música nuestra. Esto fue una cosa que me contó Meget. Parrilla alquiló un cine de allí, de la calle Sierra, ¿no? Y sacó una cosa diciendo: Parrilla, profesor de amor, disertará sobre el amor, ¿no? No sé si es un suelto o un anuncio, una cosa así, ¿no? Y después, cuando llegó el momento, agarró y dijo: bueno, como no he podido preparar la disertación sobre el amor, voy a hablar sobre la guerra. Como parte de esa actividad de provocación, creo que la palabra precisa es esa, Parrilla editó una tarjetita que alguna vez vi, en la que se identificaba, en lugar de identificarse como profesor o como escritor o como lo que fuere, se identificaba como profesor de amor. Esa es una de las tantas provocaciones que Parrilla debió hacer en el Montevideo de fines de los años 40. Cabrerita será un talentoso artista, sí, pero se rasca mucho el culo. José Parrilla, profesor de amor. José Parrilla, profesor de amor. Testigos presenciales cuentan que después de estas palabras, con las que Parrilla abría una muestra de cuadros de Cabrerita en un local cedido por el gremio anarquista en la esquina de Uruguay, Río Negro, un puñado de buenas señoras se retiraron indignadas. Yo lo que trabajé de Parrilla es más que nada esa simbiosis que se fue formando entre los dos, ¿no? Entre Cabrerita y Parrilla, a nivel artístico y a nivel humano. Ambos caminaban muy... Me acuerdo, recuerdo de haberlos visto en la calle caminando, como estaban ausentes de todo lo que pudiera pasar al entorno de ellos, ¿no? Viviendo un mundo especial, ¿no? Parrilla decía que él escribía las pinturas de Cabrerita y Cabrerita, a su vez, pintaba la poesía de Parrilla. La noche llegó Parrilla al Ratasto y me dijo que había conocido a un pintor genial. Un gran pintor. Y bueno, yo le dije: tráelo. Al sábado siguiente lo trae. Y ahí está el destino. ¿Quién era el pintor genial? El pintor genial era Raúl Javier Cabrera, Cabrerito, a quien yo conocí en el tercer año B, cuando éramos niños, en la escuela José Pedro Varela de la calle Guayabo y Gaboto. Lo había perdido en la vida y la vida, a través de Parrilla, me lo acerca de nuevo. Parrilla, como Cabrerita, funcionaron como una válvula de escape a esa relación hipercriticista que tenía esa generación, la generación crítica, la generación del 45, y funcionaron, en cierto modo, como bufones que no fueron tomados en serio desde el punto de vista plástico y literario. Cabrerita, alguien que nadie tomaba en serio, que cambiaba en el Sorocabana su cuadros por un café con leche con medialunas, que una vez que vendió un cuadro un poco más, que alguien le dio plata por un cuadro, le dio, no mucha plata, pero le dio un poco de plata, que era bastante para la época, no tuvo más ocurrencia que invitar a toda su barra de amigos, se tomaron dos taxis y empezaron a recorrer Montevideo, fueron a tomarse copas en el cerro, fueron a Maronia, anduvieron por todo Montevideo hasta que se acabó toda la plata. Quizá esa excentricidad hizo que Parrilla fuera visto por sus coetáneos, ya no diríamos por sus mayores, que seguramente ni siquiera lo percibieron, como tal, como un excéntrico y no precisamente como un poeta. Parafraseando a Don Gabo, a García Márquez en su memoria, cuando habla de que él, cuando él era feliz e indocumentado, ellos eran infelices en esa época e indocumentados. En un Montevideo que era muy pacato, ¿no? Pacatería que, por cierto, incluía también a los intelectuales de entonces, ¿no? Parrilla habla sobre las niñas y las adolescentes
y la coloca, habla, poetiza, poetiza con su poesía a las niñas, porque leyó el pozo de Onetti. Y Onetti en el pozo le da un valor muy grande a las niñas. El ideal de pureza y de impureza en la mujer, en Onetti, y también, como vemos en la poesía de Parrilla, habría quedado como una marca a fuego que él utiliza, además, como una forma de... como un movimiento, ¿verdad?, tanto literario como espiritual. Permitime un diván salvaje y una niña de ojos depravados dormidos en botellas. Permitime un fantasma carcomido y brillante para crecer de bruces frente al sexo, pintado, lujoso y animal de Ana María. Hay una entrevista que le hace María Estrasilio a Onetti en el Semanario Marcha en 1965, en la que Onetti le cuenta la visita que supuestamente hizo Parrilla a la agencia Reuters donde trabajaba Onetti, y le entrega un papelito que dice que lo lea después cuando esté solo. Es decir, cuando lo enfrenta, dice Parrilla, le dice a Onetti: yo no soy homosexual, pero entre usted y yo hay algo parecido a lo que hubo entre Verlaine y Rimbaud. Dice: lea esto después que yo me vaya, no lea ahora. Y entonces Onetti recibe de ese joven la afirmación de que tiene razón, que todo en la vida es mierda. Y esa es, como se sabe, una frase que Onetti incluyó en el pozo. Y Onetti, sospechando que se va a suicidar, le empieza a remorder la conciencia de no haberlo detenido, o se preocupa, y lo manda a buscar a distintos hospitales, y en efecto, Parrilla se había cortado las venas o había intentado de algún modo suicidarse. Y en el baño de Yatato se abrió la muñeca con una gilet. Lo atendimos, llamamos la asistencia y lo internaron en el Vilar de Hoy. A los pocos días fui a visitarlo al Vilar de Hoy y lo encontré en una sala que realmente me causó una impresión muy dolorosa, porque era una sala que estaba enrejada. Tenía rejas, y ahí estaba Parrilla conjuntamente con otros enfermos, con su muñeca vendada, muy pálido y fumando en forma permanente. Parrilla fumaba en forma permanente un cigarrillo tras de otro. Y de lo que le había pasado no decía nada, me informaba sobre los problemas que tenían los otros enfermos. Mira, aquel se quiso suicidar porque la mujer lo dejó, aquel otro toma, este otro, bueno, no se preocupaba por su situación personal, sino que vivía los problemas de los otros enfermos y me los transmitía. Cuando voy a la casa de los Parrillas, compruebo la situación de miseria en que vivían. Esa situación fue producto del asesinato del padre por un incidente que desconozco la causa. Fue asesinado en la esquina de su casa. Ellos vivían en la calle Arenal Grande, 1794, entre Miguelete y La Paz. Fue asesinado a puñaladas y trabajaba como enfermero del Hospital Vilar de Hoy. Y eso fue la causa fundamental del derrumbe de esa familia. Quisiéramos, en lo posible, poder sacar alguna fotografía.
qué finalidad es esto? Y hacer un documental a los efectos de poder conservar la imagen y la presencia del poeta. Acá nosotros encontramos que se... 2 años. Porque antes había una agencia de viajes. Una agencia de viajes, sí. Estoy entrando en la casa donde vivía José Parrilla. Desde luego que esto está totalmente cambiado. Esta pared estaba rebocada. Este piso no es como el de este que existe ahora, sino que era todo de madera. Nos estaba acercando al patio de la casa donde estábamos. Había una mesa con 4 sillas, muy pocos muebles. Hay una amplia y hermosa claraboya que era la que nos daba luz, alegría y calor. En verano. Y en invierno nos moríamos de frío. En ese lugar, ese es el altillo donde descansaba y escribía. Permitíme el llanto, licores de infierno, hijo por las manos, niña por tus ovarios en el valle del lecho, niña por la comida ruidosa de la fonda, niña por el café estampado y saludo, niña por el saludo que se dobla en el valle. Quiso sentar las bases de una poesía surrealista uruguaya, pero creo que nadie le dio pelota en el momento. O sea, creo que alguno le robó un título de un libro, creo que a Carlos Brandi le robó el título de un libro, creo que algunos lo leyeron. Y que luego, en algún momento, se fue a Francia y se perdió su rastro, ¿no? Hacia 1947-48 desaparece de Montevideo, se va de Montevideo. En realidad, hasta donde he podido averiguar, él no se va directamente a Francia, sino que se va a España, y de ahí salta para Francia, donde se instala en el sur, aparentemente en Niza. En donde sigue intentando generar movimientos artísticos, hoy diríamos alternativos. Y ahí se instala. Instalaría y terminaría creando una religión. Va ayudando a la gente que estaba viviendo como él, prácticamente en la calle o en situaciones límites, y las van parando desde el punto de vista anímico. Gente que nosotros estuvimos en París y en Barcelona, de los cuales algunos fueron alumnos directos de Parrilla, yo creo que generó en ellos, por lo que hemos percibido de ellos, sí, de repente una línea artística, o una forma de escribir poesía, por ejemplo, pero también una forma de ver el mundo, me parece que es como una actitud frente al mundo. La doctrina que propiciaba o que de algún modo sustentaba al liderazgo de Parrilla estaba basada en una idea de un retorno al primitivismo y al naturalismo, y en una visión apersonal, en donde la persona como el yo no cuenta, y por eso la crianza de los niños en la comunidad y la rotura de los lazos familiares, en el sentido de que entendemos de una familia tradicional. Por ahí, por mediados de la década del 80, un folletito, un volante casi, se hablaba de Le Parrillato, o sea, el parrillato. Hay publicaciones que él saca bajo el título de Esterisme y de La Voz del Parrillato. Hay otro título y varias publicaciones que sacan Levens, que era en donde tenía esta colonia, esta comunidad de espiritual, o no sé cómo llamarle, pero en donde se llevaban a cabo ciertas prácticas de artísticas relacionadas con la espontaneidad, con la escritura
a la inversa para hacer la herida en espejos y toda una serie de técnicas de automatismo artístico que propendían a una comunicación distinta con la conciencia, con Dios, con el entorno. El personaje de Parrilla va adquiriendo una dimensión mítica y se va transformando para la gente que lo rodea en una especie de Dios. Era una especie de gran profeta de esa su propia religión. Es un enigma casi toda la trayectoria vital, diría casi toda, incluyendo la que tuvo aquí en Montevideo.